Funny Face es probablemente una de las películas más fashionistas de la historia. Está protagonizada por Audrey Hepburn, quien interpreta a la dependienta de una librería que se convierte por casualidad en modelo y se enamora de su fotógrafo, interpretado por Fred Astaire, inspirado en Richard Avedon, quien participó en la dirección artística de la película. Otro personaje de inspiración real es la editora, a quien se le ocurre viajar a París con un fotógrafo y una modelo para hacer una gran sesión de fotos, algo que hacía normalmente Diana Brillam. Además, en la película participan Susie Parker y Dovima, dos de las modelos más importantes de los años 50. El conjunto del vestuario está firmado por la gran Edith Head, quien hizo grandes diseños incluso para la protagonista, aunque finalmente los principales estilismos lucidos por Audrey fueron creados por Givenchy. Esta fórmula de incluir diseñadores franceses en producciones de Hollywood había funcionado ya muy bien en Sabrina, aportando al personaje el glamour y la sofisticación europeos. Parte del rodaje de la película tuvo lugar en escenarios de París. Esto llamó la atención de las revistas europeas y se publicaron varios editoriales de la actriz luciendo el vestuario de la película. Con todos estos ingredientes fashionistas, la película se ha convertido por derecho propio en uno de los grandes referentes de la historia de la moda en el cine. Y es que probablemente la de los 50 es la década más mágica de la historia de la moda. ¿Quién no ha soñado alguna vez con bajar así estas escaleras?